Y el título del comentario de hoy es La segunda ola y más vacunas VIP para los amigos del poder. Escucha esto. Ya sabés que la segunda ola del COVID en la Argentina comenzó. No hay ninguna duda, ¿no? Ayer se conocieron o se registraron más de 14.000 contagios. Se contabilizaron y como habrás escuchado de parte de Stoll, hay que ensamblarlos con los casos positivos de testeos. La segunda ola ya comenzó. También se reveló que habría más vacunas VIP para los amigos del poder. Graciela Ocani acaba de presentar una denuncia ante el fiscal federal Eduardo tayano para confirmar si, en efecto, hubo un extraño desvío de vacunas al calafate. En la maniobra habría estado involucrado un jefe médico del Hospital Posada. Posadas. La jueza María Eugenia Capuchetti. Quien investiga junto a Tayano los casos del vacunatorio VIP le pidió al fiscal que dé impulso a la investigación de este hecho. Gracielo Caña supone que se desviaron 60 dosis de la Sputnik B al hospital del Calafate que, en vez de ir abro comillas, al personal de riesgo, fueron a parar a los amigos del poder. Cierro comillas, estoy citando Caña. El desvío habría sucedido el 23 de enero pasado cuando un directivo de aerolíneas argentinas pidió a un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que demorara la salida de un vuelo porque estaba llegando un emisario de la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, para separar 60 dosis de la vacuna que debían ir al hospital del Calafate. Ocania dijo que recibió la información de una persona que prefirió no revelar su identidad. También precisó que el emisario sería Gustavo Javier Baut, jefe de monitoreo del Hospital Posadas. Agregó Cania que se habría montado el siguiente plan: escuchar. La conservadora que se utilizó para las dosis quitadas del lote se habría hecho pasar por el escáner destinado al control de la tripulación. ¿Se entiende, Luis? Lo que estoy diciendo. Sí, perfecto, Luis. La heladerita se hizo pasar por un escáner especial para la tripulación. Ocania afirmó, la conservadora se le habrían dado en mano al comandante de la aeronave de apellido Dono. Dono. Me lo chequeas después. Nicolás Dono. Ok. La respuesta del Ministerio de Salud es imprecisa. Dice, el intercambio de insumos entre hospitales dependientes de la órbita nacional es habitual. Listo, ahí terminó la explicación. Silvana Giudice, la interventora de PRO en Santa Cruz, acabamos de hablar con ella, sospecha que algunas dosis de esa partida le fueron aplicadas al intendente de Gregores y otros 30 funcionarios cercanos a Cristina Fernández y Alicia Kirchner, que viven en el Calafate, en Gregores, en la Patagonia. Judice se preguntó desde su cuenta de Twitter si la administradora del hospital del Calafate, hasta hace un ratito, Verónica Di Cristófaro, no habría sido recientemente ascendida por Bisotti, a subsecretaria de articulación del ministerio, como premio a la consumación de la maniobra. El intendente del calafate, Javier Belloni, chequeame esto después, Luisito, por favor, dijo por radio que él había pedido una dosis, que se la negaron, pero que otros amigos del poder la pudieron recibir. Ayer Daniel Sapsay recordó que los que se colaron en la fila de la vacuna pudieron haber cometido los siguientes delitos. Escucha. Violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y el delito de no impedir la propagación de epidemias. Algunos dirigentes del Frente de Todos no se ven a sí mismos como servidores de la patria, sino como privilegiados, con gente con derecho a los beneficios que otorgaría el poder. La primera que se ve así es Cristina Fernández que va a terminar cobrando dos jubilaciones de privilegio y que también se vacunó antes que sus representados. ¿En dónde? En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. También en Avellaneda pasaron cosas. Desde la aplicación de la vacuna al ex intendente Jorge Ferraresi y su mujer hasta la aplicación de la vacuna a la becaria de 18 años. ¿Cómo se llamaba? Purita Paz, Estefanía Denise Purita Paz que fue eyectada de su puesto después del escándalo. Como decía un colega nuestro, muy reconocido, habrá más informaciones para este boletín.